Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa. Bienvenidos el día de hoy a un gameplay del Black Ops 2. Y el tema de hoy, señores, es lo peor de Call of Duty. ¿Qué son esas cosas, esos pequeños detalles que nos molestaban en todos los Call of Duty? Antes que nada, te deseo dar mi opinión rapidito porque ustedes son lo más importante acá, ¿no? Así que espero hacerlo lo más rápido posible. Una cosa que me emputaba del Call of Duty, de los antiguos, bueno, los anteriores, era el lag. El lag va a estar siempre en los Call of Duty y creo que en el Advanced Warfare no lo va a estar porque van a tener servidores dedicados. Otra cosa más que nos emputa a todos es los campers, esos malditos camperos que, bueno, se quedan en una skin, te esperan y demás, ¿no? Eso es lo que más me emputaba. Y bueno, por ahí dicen que los niños rata, los que gritan, no me ha tocado ningún niño rata como le dicen en todos los Call of Duty que he jugado, pero supongo que en el Call of Duty Ghost deben estar ahí, ¿no? Todos los llamados. Los disque niños ratas. No ha tocado, pero bueno. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que te caga de Call of Duty? ¿Qué es lo que te jode de Call of Duty? Bueno, vamos a ver. Luis García dice: creo que lo peor que le puede pasar a un juego es que se vuelva competitivo. El Call of Duty era para jugar con tus amigos y divertirte con ellos. Quizá burlarse de sus propios errores. Y ahora ya no es ni cerca de lo que era. Ya que llegan aquellos que con tal de ganar le quitan el sentido al juego y también arruinan la experiencia de los demás estar tirados o en una esquina. Los hackers y los niños gritando porque vas ganando. Yo juego Battlefield porque me harté de la comunidad que se formó en Call of Duty. Es simplemente asquerosa y en Battlefield me paso súper bien mi tiempo libre. Aunque pierda, me quedo con una sonrisa. Eso es muy cierto. Yo le he dicho muchas veces, yo cuando jugaba COD jugaba con mis amigos y la pasábamos chévere, ganábamos todo y perfecto, ¿no? Pero ahora hacen de todo para ganar, y lo dije al inicio del video: camperos, huevones que se quedan tirados, o sea, cagan el juego y la comunidad de Call of Duty que se va a la mierda. Es lo que dice este muchacho, yo también opino lo mismo, ¿eh? La verdad. Es la verdad. El amigo Cody Goose dice: lo malo del puto Black Ops es, ¿quién coño se muere de un balazo en el pie o en la mano, torso, cabeza? Te la creo, pero no mames, los pies, léelo, Duxa, huevón. Eso nunca me ha pasado. ¿Quién carajo muere de un balazo en los pies, huevón? ¿Quién chucha muere? Bueno. Chileno mafioso dice: lo peor de Call of Duty es básicamente el estilo de armas y weas así. Por ejemplo, puedes tener una pistola, la principal, y puedes matar a todo el mundo, con algo de suerte igual. No es como en otros first person shooters, donde mientras subes de nivel vas ganando mejores armas, con, no sé, más precisión o más daño, qué será. Cosas así. Pero en Call of Duty no es así. Y eso que lo he jugado. Pero ñe. Ojalá en el Call of Duty Advanced Warfare pongan énfasis a la historia y también a que las armas tengan nivel. Saludos, saludos para ti. Es cierto también, o sea, una cosa que me putaba del Call of Duty es que las armas más poderosas eran las más fáciles de conseguir, ¿no? Las que te mataban más rápido. Y eso. A ver, Pablo Borja dice: lo que más odio del Call of Duty son los camperos, de acuerdo contigo. Los hackers, de acuerdo contigo. Los host migration, de acuerdo contigo. Es una mierda eso. Los trollers, sí, los idiotas que hacen videos de Call of Duty, voy a trollear. También. Las armas overpower, las OP, de acuerdo contigo. Ejemplo claro de arma OP: la MP45 del Call of Duty World of War, o la, no, el MP45 del Modern Warfare 2 y la MP40 del Call of Duty World at War. Grandes ejemplos. Las rachas innecesarias, de acuerdo contigo. Los micro DLC. Los micro DLC no puede ser, ¿eh? Yo digo que los DLC está bien. Pero todo lo que ha dicho Pablo Borges es cierto. Pero no estoy de acuerdo con los DLCs. Eso sí, ¿eh? Eso sí, no estoy de acuerdo. El amigo Güero Jump dice que no hay third person y más huevadas. Lo empecé a jugar en el 2004 a 2012. Descanse en paz, Call of Duty para mí. Ya es toda una mierda, solo nuevos gráficos cada año. Nada nuevo. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Esteban, ¿eh? Lo de las rachas innecesarias. Y le he dicho muchas cosas. Una cosa que también que leí acá, puta, se me cae el video. Es de que alguien puso ahí del sniper, que era muy ridículo, del quickscope. O sea, un arma grandota, con un gran estadística de daño, que con solamente hacer el truco de dos botones mates a una persona. Mucha gente dice: ay, pero es un arte. No, pero es una estupidez, huevón. El quickscope para mí es lo más gay que pueda haber. Le quita la. O sea, con que sepas hacer quickscope ya ganaste ya.
La época del quiscopero ya se acabó hace 2 años. Esperemos que no regrese ya. Es lo que dice Hayabusa, por ejemplo. Para mí lo peor de COD, aparte de los campers, fue el quickscope. Aquí está, mira. El quickscope quitó todo lo bueno del juego. Para mí, el autoapuntado, que parece que las balas son dirigidas por láser, es una mamada. Otra cosa. Otra cosa son algunas rachas de bajas. Y también otra cosa, la cual es lo malo. ¿What? Son los rifles, bueno, los francotiradores. Hablaba del sobre el francotirador, ¿no? Y esa mamada. Y también las escopetas, bueno, este. No se entendió muy bien su punto de vista, pero le dije al inicio: el francotirador, el quickscope para mí también es una mierda. Comparto tu opinión, men. Comparto tu opinión. Veterano 347, Call of Duty es actualmente mierda por todos los putos camperos y los niños de 10 años jugando con su puto micrófono hablando cagadas. Por cierto, otra pendejada es el quickscope. Es una mamada ir matando por todo el campo y que de la nada un pendejo te mate en unos segundos. Una mierda, a mi parecer. Y las putas rachas y demás. Bueno, gente, yo me despido. Fui Dux a sacar el video. Se me acaba el gameplay. Un placer haberles traído esto. Conclusión. Muchísima gente estuvo diciendo lo mismo del Call of Duty. Y bueno, una mamada total. Voy a volver un poquito más. Voy a poner un gameplay súper atrasado. Porque la gente importa. Aquí dice la gente. Importa, importa. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Vamos, dos últimas, weón. Dañín, el bufo rojo, dice: lo peor para mí del COD es la gente que se pone a llorar porque hay campers, siendo los más fáciles de matar. Por favor, imagínese si no hubiera killcam. Si los matas, se ponen a llorar y te dicen camper. Camper, no sé qué esperan de un juego que es de guerra, de matar seguramente. En la vida real vas a estar corriendo como pendejo en medio de los disparos sin ponerte a cubierto para que te mate. Este weón, por favor, este Dañi Bufón, pon comas, pues carajo, no te entiendo ni mierda, pero bueno. A ver, y si no les gustan los campers, no se jueguen un Mario Kart. No sé, jueguen un Mario Kart, ya que en todos los juegos hay campers. Y otra, se ponen a decir que es repetitivo. Les meten algo de guerra moderna, se quejan. Y si hubieran hecho algo de guerra como Modern Warfare, no es repetitivo. Esta gente ya no sabe ni lo que quiere. Y dicen que se copea uno del otro. Y no sé de cuántas cosas más. No sé qué quieren en vez de poner lo malo. Deberían poner como quieren el juego. La historia, multijugador, armas, personajes, bla, bla. Bueno. Saludos para Dañin, el bufo rojo. No te entendí casi ni mierda porque no había comas ni nada. Pero se agarró tu punto, ¿no? O sea, la gente se queja de los campers. Pero en la vida real, no sé, una mamada así. Pero está el killcam, ¿no? Si un huevón te mata en una esquina, ves la killcam. Pero ese imbécil que se quedó en la esquina y te mató, obviamente, si es inteligente, se va a mover a otra esquina. Tú vas a ir a esa esquina a matar al disque camper que te mató y el pendejo del camper se movió a la otra esquina y ¡puc! Te mata otra vez. Así es el rollo. Así, eso es lo que emputa de los campers, man. Ahí está una respuesta a tu comentario, ¿no? Que, ay, sin camper no sea divertido. La kill card es de doble filo. Le conviene al que murió tanto al que mató. ¿Ok? Ahí está. Eso es lo que le digo a Dañi el bufo rojo, ¿no? O sea, la killcam es de doble filo para todos. Te puede servir como también te puede cagar, men. Así es. Y eso es lo que nos caga el Call of Duty. Esperemos no ver esto en el Advanced Warfare. ¿Por qué hago otro video de Call of Duty? Porque deseo que la comunidad de Call of Duty se acuerde de lo bueno y lo malo. No solamente lo bueno, lo malo. En Call of Duty hemos tenido buenas experiencias. Como lo dijo alguien ahí, hemos jugado con otros amigos, camaradas, compadres, amigos, hermanos, lo que sea, ¿no? Y esperemos que pase lo mismo en el Advanced Warfare. Ya sabemos que algunas cosas van a estar ahí, como las rachas. Bueno, ya saben cómo es las rachas y demás cosas. Pero hasta el momento, la buena noticia es de que hay servidores dedicados. Y eso conviene bastante, más que nada para la gente con un internet un poco bajo, ¿no? Un poco mediocre, un poco lento. Eso va a convenir muchísimo. Así que no hay que ponernos tristes. Mira, yo la verdad he visto un par de gameplays del Advanced Warfare y me ha gustado. Me ha gustado lo que he visto hasta ahora. Sé que van a decir que es una copia de Titanfall, que todo eso, pero hay que darle una última chance. El Ghost lo dije desde el día 1. Ese juego es una mierda. Ese juego del Ghost es el Modern Warfare 3. Y lo dije. Pero bueno, habrá que esperar. Habrá que esperar, negros. Bueno, lo que dice
El chilenazo, campers, quickscopes, armas OP, hackers, niño rata. Yo creo que sin estos elementos para mí sería un COD perfecto, en mi opinión, dice el amigo chilenazo. Adrián Valenzuela, los niños ratas están que cagan a la comunidad Call of Duty. Jonathan dice, los únicos DLC son los de zombies, son los que me gusta comprar. Nada más, los demás son micromierdas. Albert dice, estoy de acuerdo contigo, Dux, a mí me gusta más el War at War. Pero lo que no me gusta cuando jugaba online es que había hackers. En PlayStation 3 hay hackers, me dijeron que en PC no hay mucho. Y tampoco en Xbox 360. ¿Vuelvo al COD? Sí, vuelvo al COD, vuelvo a las raíces. ¿Por qué? Porque el Advanced Warfare me está gustando. Y quiero que mucha gente que se ha olvidado o gente nueva, yo empecé con Call of Duty. Y muchos de la comunidad empezamos con Call of Duty. Ya lo dejamos porque se volvió una mierda. O de repente nos volvimos más, más abiertos a otros juegos, ¿no? O sea, así ha sido el cambio. Yo siempre he sido Call of Duty. Pero también tenía a mi lado que me gustaba la variedad de jugar muchas cosas. Y lo sigo manteniendo hasta ahora. Pero dejé el Call of Duty de lado porque me empecé a gustar. Bueno, ya salieron consolas nuevas, juegos nuevos. Obviamente el COD era lo mismo. Y ya mucha gente se putaba. Pero bueno. Bueno, gente, yo me despido. Fiduxa, like, favoritos, comenta. Haré otro análisis también de otros jueguitos. De COD, obviamente. Espero que el video les haya gustado. Y bueno, comenten ahí qué opinan. Opiniones mías. Leí lo que opinó la gente. Y bueno, un abrazo, like, favoritos. Ayudan bastante. Comenten, por favor. Y volveremos con más Call of Duty. Comenten qué Call of Duty desearían ver. Estaba pensando traer otro, men, pero no le voy a decir cuál. No el Ghost, es un fiasco, el Oveni también. Pero tengo los antiguitos, comenten ahí por favor. Gracias, les quiero un montón, pasen un bonito día y nos veremos hasta la próxima.